oscuridad se cierne sobre esta tierra, unas suaves notas musicales atraviesan la noche y las almas perdidas comienzan su danza fantasmagórica para atraer e hipnotizar a sus víctimas. Ojo, no os confiéis, son muy peligrosas. Se alimentan de la esencia vital de los vivos. Nunca hay que mirarlas directamente a sus ojos. Si te atrapan, te absorberán la vida. Necesitan la energía vital de los vivos para continuar su eterna búsqueda de la luz, la cual les es negada. Sabrás que se acercan a ti cuando sientas un frío intenso en tu cuello y un escalofrío recorra tu espina dorsal. Quédate quieto, parado, no te muevas, no levantes la mirada, ni muevas un dedo. Deberás estar atento para que su misteriosa y demoníaca danza no se apodere de ti. Sujeta firmemente a tus acompañantes, la visión de estos deformes seres de ultratumba puede hacerles cometer el error de salir corriendo. Recuerda, nunca las mires de frente.
Debes estar muy atento cuando comience su hipnótica y mortal danza. Que no se sabe dónde aparecen en su mano varias pócimas que suele administrar a los infantos mortales que han sido seducidos por su belleza. Es una de las víctimas con una voracidad muy carista. Tiene sus fieles aprendices y a sus perros mortales que le acercaron un poco de animales. Cuidado, son crueles y despiadados. Les gusta esclavizar a sus víctimas mientras beben su sangre y les cortan en pedacitos para echarlos dentro del caldero. Los restos se los dan de comer a sus serpientes. Son de una hermosura maléfica. Si tuviera un corazón, seguro que este sería. No seas estúpido, mortal, que no te deslumbre su belleza. Escapa o estarás muerto. Yeah.